Bienvenidos al programa número uno de salud en la radio. Buenos días a todos. Se inicia hoy la receta médica de la Z, el programa oficial de salud de la Z101 y del país. Hoy es jueves, jueves, la edición especial de la receta médica de la Z. El doctor Iván Silva, podiatra. El doctor Mario Lama, ginecólogo, estarán con ustedes, acompañándolos durante una hora y media que dura la receta médica de la Z. Muy buenos días, Mario. Eh, la verdad es que después del programa de ayer, que fue un programa muy convulso, sí. un programa muy agitado. Qué diríamos. emocionado estaba Héctor ayer. Eh, eh. Sí, el pobre, tú sabes que él se emociona así, de este, con ese tipo de temas, esos temas tan controversiales él se excita y se pone un poco <laughs> Cuando nervioso. Cuando tú dices se excita se, 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 excita se, se entusiasma. Se, se entusiasma, exactamente. Sí, porque aquí la gente siempre. Y, entonces, y una vez cogen las palabras, las palabras y las ponen sí. eh, en un sentido que no es. Pues vamos a hacer un programa sosegado, Mira, Mario, un hay, programa científico. Ayer un me, pre, ayer de preguntaban por Twitter, tú sabes. Eh, Adr, Mario Lama, el tuyo sí. es Podi podiatra, podiatra Silva. Silva. Le preguntaban a Héctor que si de verdad tú eras un hombre casado. Y esto tuvo que responder que sí, y con, y con tres hijos. Ajá. Con tres hijos, ¿no? Pero, ¿y por, qué, por, qué, que, ¿por qué están preguntando eso? No, porque como tú eh, tenías muchas cosas. Mira, Iván, Ajá. Eh, 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 él aclaró que tú eres un macho macho, ¿eh? Es verdad. Sí, él lo aclaró. ¿Y cómo él sabe eso? Ah, bueno, Iván. Tú ves que a ti te gusta fuñir. <laughs> a ti te gusta, a ti... hay, hay una llamada ahí, Mario. No, no, una, una llamada, llamada no. Eh, con nosotros está nuestro amigo. Nelson Monegro. Nelson Monegro. Rodríguez Monegro, eh, quien fue el director nacional de salud. Y antes, antes de, de hablar de por qué lo llamamos, o investigar, como Nelson tiene acceso a tanta información en el sector salud. Y fue el director de una de las instituciones de salud pública más importantes del país. Así es. Eh, quisimos llamarlo a él primero para que nos diga qué está sucediendo en la República Dominicana y en Santo Domingo específicamente con la malaria. ¿Cómo? Sí, yo quiero saber, quiero conversar con Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días, Nelson. Sí. Buen día, buen día, Lama, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo va todo? Caminando. Caminando. Nelson, antes de nosotros entrar al tema de epidemiológico y de malaria, estamos viendo algunas informaciones que nos preocupan, y es que aparentemente hay un brote de malaria en la República Dominicana. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Mira, o sea, realmente en el sitio que se está dando, que es por ahí, por la siena Alcarrizo el tema que existen las condiciones para que se reproduzca el mosquito, el anofele. Eso cada cierto tiempo aparece ese pequeño brote. Y te digo pequeño brote porque en términos generales los casos de malaria han disminuido en el país. En ese sitio específico creo que ha aumentado en un 48% los casos respecto del año pasado. Pero en términos generales, en el país eh, hay, más, hay menos casos. Es decir, ahora estamos hablando de 250 y pico de casos, y el país no ha tenido una sola muerte por malaria. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la dinámica de eso? Bueno, entra el ministerio, hace sus fumigaciones, su control, su búsqueda de febriles, digamos que yogula ese brote. Entonces, el mosquito, como tú conoces. No nace con malaria, como el del dengue, no, no nace con el dengue, sino que el mosquito le pica a una persona y se contamina el mosquito de una persona que tiene el virus circulando o el parásito en el caso de la malaria. Entonces, cuando ese mosquito, ese virus o parásito da su ciclo, se convierte en un ente infectante. Entonces, ¿Cuál es la problemática? Que entran, controlan el brote, pasa un tiempo, puede ser un año, dos años, y cuando una persona que tiene malaria entra y esos ojitos que se han se contaminan de nuevo. ¿Cuál es, es el problema fundamental nuestro? Eh, la migración, es decir, cuando en en, en en Haití estamos hablando de que posiblemente tenga algunos 20 mil casos de malaria al año. Y con ese tráfico indiscriminado por la frontera, gente que están incubando la enfermedad o que tienen malaria, llegan a un sitio, el mosquito le pica, se contamina el mosquito y por ahí se da la reproducción. Esa es la situación. ¿Qué medida está tomando el Ministerio de Salud Pública o qué medida ha tomado? Te pregunto. Porque aunque ya tú no estás en el sistema eh, de salud eh, de manera directa, por lo menos en estos momentos, sé que eres de las personas más informadas en el área de salud pública. Yo no estoy ni, dire ni directa ni indirectamente, pero conozco muy bien cuál es el procedimiento. Fíjate, una de las áreas donde se ha avanzado suficiente la República es la capacidad de respuesta rápida ante la detección de un brote. Entonces ahí comienza, lo primero que se hace es, eh, se va a un descenso al sitio, se hace una encuesta de febriles casa por casa para detectar otros casos que pudieran estar ocurriendo. En este caso se hace en la laguna, se echan los larvicidas, eh, se fumigan las casas, se reparten mosquiteros que están impregnados de una sustancia eh, insecticida y se le da tratamiento a las personas que, que tienen enfermedad. Una pero? ventaja que tiene esto es que eh, la persona la ¿Qué? malaria no se contagia de, de persona a persona, sino que necesita un vector, que en este caso es el mosquito anofele, para transportar el parásito y contaminarlo. Entonces, con facilidad se, se yogula ese brote. Doctor eh, Rodríguez Monegro. Eh, ¿Cómo una persona eh, puede sospechar que está infectada pues, eh, por este parásito en su sangre? ¿Cómo una persona lo puede saber? Bueno, lo primero es que es una enfermedad que se parece a otras. Es una enfermedad que se caracteriza por fiebre alta, escalofrío, dolor de cabeza, inapetencia, náusea, vómito puede tener. Y fíjate que esos son sintomatologías muy similares a la del dengue, a la de hepatitis a la lectopirosis, que ayuda mucho al médico el contexto epidemiológico. Si de donde me viene una gente con fiebre alta, con ese dolor en el cuerpo, cefalea, malestar general, y es procedente de los alcarrizo, de un área cercana a la ciénaga, evidentemente que voy a pensar primero en malaria. Entonces se detecta fácilmente mediante una prueba que se llama de gota gruesa. Se pincha un, el pulpejo del dedo, una gota se lleva al, a un portaobjetos y se ve directamente a, al microscopio y se puede observar los parásitos. Es decir, que toda persona que tenga fiebre, malestar general, escalofrío, si es un estado más avanzado, puede aparecer eh, ictericia, es decir, el tinte amarillento en los ojos, que por eso se parece mucho a la leptospirosis o a la hepatitis. Pero, pero son sintomatologías muy similares, que el diagnóstico se hace primero tomando como base la parte epidemiológica y segundo el estudio de sangre. Cuando se enfrenta a la malaria, eh, nosotros lo hacemos de una manera preventiva y también lo hacemos con un tratamiento para la enfermedad de las personas que están enfermas, pero también sí. las personas que son susceptibles a ser infectados, pues eh, se les puede dar un tratamiento también como preventivo. Se está ¿Hay algún plan para eh, realizar un operativo y dar tratamiento preventivo a esas personas que viven en los alcarrizos o cerca de esos eh, de esos lugares donde pulula el, el mosquito? Mira, no existe un tratamiento preventivo. Es decir, bueno, tómate zapatilla y con eso no te va a dar malaria. Lo que hay es que mejorar las condiciones ambientales y tratar de eliminar todos estos criaderos de mosquitos. Que de una u otra manera, el mosquito, tanto el anofele como el mosquito, sobre todo el dengue, le ha ganado la, la batalla a la salud pública, porque eso implica mejorar la calidad de vida de la gente, que tenga agua potable, saneamiento básico, que no tenga la necesidad de almacenar agua. En el caso del anofele, es diferente a, a, al, al mosquito de del, la Aedes aegypti. Este es un... Eh, mosquito que habita más frecuentemente en eh, aguas de cañada, aguas sucias, eh, lagunas, eh, en los arrozales, ese tipo de agua estancada, que es un trabajo mucho más del indri en lo que tiene que ver con eh, el, el, el drenaje de aguas estancadas por parte del ministerio sí Debe tener una política de mantener la herbicida eh, en esos sitios que habitualmente eh, crece y se desarrolla el mosquito. Eso. Ahora, cuando, cuando tú tienes en una población eh, y no tienes la facilidad para hacerlo diagnóstico, en muchos casos se le da, eh, 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 se le pone tratamiento. Fíjate, en el 2007 en Haití, Hubo diagnosticado 50 mil casos de malaria, pero hubo 200 mil que se les dio tratamiento sin el diagnóstico. Nelson, sí. estoy preocupado. Quizás es un error mío. Yo soy ah. un poco ya medio, medio viejo. Tú sabes que después que uno tiene más de 40 años, como que ya uno no es tan tecnológico. Sí, sí, pero mira, Nelson, yo estoy tratando de entrar a los boletines epidemiológicos de sí. la página del Ministerio de Salud Pública y no tengo cómo entrar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es un misterio los, los boletines? Bueno, yo creo que va por el boletín 33. Sí. Y yo mismo, ahora mismo lo veo cuando la prensa lo, 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 lo publica. Pero, pero, ¿dónde bueno, está? Porque antes tú podías accesar por internet. Yo quería ver cuál es la situación del país y podía entrar. Tú entras ¿sí? ahora a la página ¿sí? y, y no está disponible. Míralo aquí: yo entro a la, dije, a la dirección de epidemiología. Dije, dije pisalud.gov.deo sí. sí. y la página no está disponible. Ninguno de los boletines. Bueno, no está. Yo estoy tratando de entrar. Ah, la página no está actualizada. No, 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 no está, no. Está fuera del sistema. Ah, ah bueno. No, no tengo conocimiento entra, de lo que está ocurriendo ahí. Entra para que tú veas. Y no hay disponibilidad. Ah, eso no, no, no sé. Nuevo, porque antes, particularmente yo siempre he sido partidario de que la gente tiene que tener conocimiento de lo que está ocurriendo. Porque muchas veces cuando usted trata de ocultar algo, lo que complica la situación, evitando que la gente conozca la situación y, y se autocuide. Eso es fatal. Bueno, vamos a una pausa y vamos a ver si es que estos, esta, esta forma de nosotros accesar está equivocado. Pero mientras tanto, la página de los boletines epidemiológicos están fuera del sistema y eso puede generar mucha suspicacia. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Señores, continuamos, continuamos con la receta médica de la Z. Y me escriben por aquí algunas, algunos eh, compañeros y amigos. Eh, con respecto al tratamiento profiláctico para la malaria, y si sí existe pues, tratamiento profiláctico para la malaria, especialmente se utiliza en personas que viajan a lugares endémicos de esta enfermedad, en donde existe ese mosquito, el mosquito, pues, eh, anofel, que es un mosquito de patas largas que vuela eh, muy lento, eh, y si sí hay un tratamiento para profilaxis para la malaria. Eh, la página. Tiene dificultad para accesar en algunos sistemas, Ajá. pero está en el aire, sí. Okay. Pudimos accesar a través de, de otros buscadores. Fíjate lo que está pasando con la malaria. En la semana 33 eh, del 2017, había un caso en la semana 33. En la semana 33 de este mismo año, del 2018, ocho casos. O sea, fue incrementando. Se incrementó, o sea, en la semana 33 se detectó un caso. Sí. En la semana 33, del, o sea, en la semana 33 del 2017 se presentó un solo caso. ok Comparando la semana 33 con la semana 33 del 18, en el 18 se presentaron 8 casos. A la semana 33 de el 2017 habían 33 casos. A la semana 33 del 2018 van 49 casos. Sí, está, está aumentando. O sea que bastante. significa eh, son 16 casos más, más de un 50% de incremento en cada año. Con relación al año 2017. Así es. Cuando revisamos la totalidad de casos de malaria en el 2017 habían 315 casos en las en, en el año 2017 completo. A la semana 33 de 2018 van 254 casos de malaria, o sea que casi en par de meses se superará con mucho si sigue el mismo ritmo la malaria en la República Dominicana. Y qué es lo triste de esto es que la malaria es una enfermedad asociada al trópico, pero sobre todo asociada a... a la pobreza. A Mario, la pobreza dilo. y a la falta de higiene y a la falta de controles sanitarios. El 80% de los dominicanos, Mario, tiene que almacenar en sus casas el agua potable. ¿Por qué? Porque por la llave, por la pluma, no llega agua. Entonces tiene que tener eh, tanques y tienen que tener cantimploras llenas de agua esos son criaderos de mosquitos está asociada por eso a la pobreza y está asociada también a las faltas de controles Iván porque hay muchas formas de tú almacenar agua en situaciones eh, que no son las más adecuadas pero si no hay controles eh, ambientales estas enfermedades eh, seguirán incrementando. Por, ese, por ejemplo, cuando hay cuando hay muchas lluvias aquí en este país, como tenemos un sistema de desagüe horrible, aquí se empieza a acumular, acumular agua en diferentes lugares, se empieza a acumular agua en diferentes lugares y eso lo que hace es que proliferen estos mosquitos, que proliferen estas plagas. Así es, Ivancito. Pero nada. Eh... Pero los dominicanos estamos bien. Y estamos progresando y el país sigue no, avanzando. No, pero eso, eso no, 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 es no te vayas por ese camino. Por la parte política. No, no te vayas. Porque aquí hay una serie de enfermedades que son eh, cíclicas, que son tropicales y que nosotros tendremos que aprender a convivir toda la vida con ellos. Por ejemplo, con el dengue. Con el dengue, nosotros vamos a tener que aprender a convivir. Ahora, lo que nosotros tenemos que tratar es que las condiciones ambientales no permitan que esos casos esporádicos y esperados por año se incrementen. Porque eso es como tú decir, Iván, tú no le puedes decir nunca a una población que no se va a enfermar de diabetes. Ahora, hay unas estadísticas que tú pronostica qué porcentaje de la población va a ser diabético. Ahora, si tu población cree que tú eres el encargado rector de vigilar, de educar, de ayudar, le hace un ambiente inhóspito que promueve una alimentación incorrecta, que promueve el consumo exagerado del carbohidrato, que no promueve el ejercicio, entonces tú vas a hacer que tu población tenga más diabetes que la población estimada. Nosotros sabemos cuántos casos más o menos nosotros manejamos en, con dengue. Pero tú sabes que a cada cierto tiempo hay brotes de dengue. Y todos sabemos qué facilita el brote de dengue. Fíjate, fíjate con lo que estamos viviendo. La leptospirosis. A cada rato tenemos brotes de leptospirosis. ¿A qué se asocia la lectospirosis? También a la pobreza. ¿A la pobreza? ¿Por qué? ¿Quién es el transmisor de la lectospirosis? Uy, el ratón. El ratón. ¿Y dónde hay ratón? en condiciones de poca higiene, donde se acumula la basura, donde, donde los sistemas de salud pública y de ayuntamiento no funcionan, no funciona. y entonces eh, y donde el sistema de drenaje pluvial Tampoco no es adecuado. Funciona. Por ejemplo, fíjate tú, yo tengo una experiencia en un barrio, en un municipio de la Romana, en donde se asfaltaron las calles, se pusieron los contenedores y no hay sistema de desagüe. No. Eso es increíble, sí. increíble cómo rayos tú asfaltas casi tres kilómetros de un área, le pones contenes y tú no pones alcantarillado. Eso es algo bueno eh, monstruoso. Porque señores. hacer un sistema de alcantarillado es costoso y porque es más fácil... Eh, quitarse la prisión y ganar popularidad de manera rápida tirando a sedes incontentales y, y tirar par de asfalto en la calle. Y lo grande es que no sabemos no si en ese presupuesto habían, había alcantarillado. Bueno, eso, eso, eso es otra cosa. Eso Iván. es lo triste de este Eso es otra cosa. Entonces, cuando todo se hace sin una organización y tomando en cuenta una serie de condiciones que son necesarias, entonces tú nada más estás haciendo populismo y no está... Eh, impactando eh, de manera completa en el bienestar del ser humano. Tú mejoras una parte que es el tránsito, pero no mejora o, o dificulta entonces otra serie de cosas que se van a presentar más adelante cuando no toma las previsiones del lugar. ¿Tú sabes lo que pasa también con estas enfermedades así transmitidas por, ejemplo, por los mosquitos? Por el ya? hacinamiento, Mario. Yo tengo, el hacinamiento. Yo tengo una paciente Ajá. que ella es bióloga. Y ella lo que se dedica es a investigar eh, los corales. Y me estuvo diciendo, doctor, ¿usted no se imagina el grado de contaminación que hay en las costas de la República Dominicana? Nosotros que vivimos haciendo estudios y revisando eh, eh, las colonias que están en esas, las colonias bacterianas y, y de otros tipos de gérmenes. Hay un nivel de contaminación muy alto. Sin embargo, eh, nosotros tenemos unas playas preciosas y muchas de nuestra gente se bañan en esas playas y muchos turistas. Pero eh, son muy bonitas, pero algunas están muy contaminadas. Porque los sistemas de drenaje, de desagüe, van, llegan hasta el mar. que desemboca no hay en el mar? plantas de tratamiento. que desemboca en el mar? Muchísimas industrias. Que, tira, que tiran todos sus residuos tóxicos en el mar eh, muchos desechos orgánicos sanitarios que desembocan de manera indirecta en el mar y van porque desembocan eso muchas increíble, de manera indirecta eso es increíble que en no el estén mar eso. Eh, igual los ríos quién es, quiénes de nosotros se atreve a bañarse en un río eh, de los que están cerca de la ciudad mira en, en Jarabacoa que es una ciudad solamente una ciudad ecológica Jarabacoa que tiene unos ríos preciosos y todavía le queda algo de, de flora porque está teniendo una deforestación sistémica no solamente Jarabacoa sino también Constanza hay ríos que pasan por la ciudad métete a bañarte en uno de esos ríos uh -huh. ¿Eh? métete a bañarte yo quiero que investiguen que hagan que hagan revisión de esa agua de, esas, de esos ríos que están cruzando la ciudad, ¿quién se atreve a bañarse? ¿Por qué? Nadie porque todo tipo de desechos se todo tiran lo tiran ahí, ahí, Inclusive hasta la basura. Orgánicos. Y, y no sé si otro tipo de desechos, Iván. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros ciudadanos no están adecuadamente educados y porque nuestros sistemas ambientales tampoco trabajan para mantener los controles, porque nosotros no, no tampoco no podemos echarle la culpa siempre a los seres humanos, es que hay instituciones cuya finalidad es, 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 es ayudar claro. a mantener las condiciones ambientales, claro. porque es muy fácil decir, ah, hay que educar, claro que Ajá. hay que educar, pero, ¿y luego de ahí? ¿Luego de ahí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de, de las instituciones? Eh, nombrar gente. Eh, hacer compras, no, no, es que ahora mismo estos brotes y estas enfermedades que siempre estamos conviviendo denotan la falla de la educación ciudadana, la falla de los sistemas de gestiones ambientales. Iván, que ahí va culpable, los ayuntamientos y los ministerios de medio ambiente y de salud pública, porque no es nada más hacer política eh, de, mucha, eh, de mucha opinión y populismo. Hay un brote de, de, de paludismo, entonces va el ministro de salud pública, que de hecho nunca nos acordamos el nombre. Yo creo que ese fue el mejor Yo creo. el mejor invento del presidente fue poner un médico que nadie se supiera el nombre, para Así que es. no lo mencionaran. Así es. Entonces, y, y él no se hace mencionar tampoco, Va al ministro y va entonces con 50... Eh, 100 mosquiteros a tirarse fotos dando, dando mosquiteros para que los pobrecitos no se sigan ay, ay, eh, infectando de la malaria. Pero está bien que señor, lo den señor ministro, Pero mire, ese no es la principal eh, finalidad. Déjame, déjame mandarle un mensaje al ministro. ¿Cómo que, vamos, mire, señor ministro. Eh, vamos, el nombre del ministro también porque el hacinamiento a Tati. No le sacábamos el pie el guante. Bueno, el, el, el culpable de que Tati saltara de su cargo fueron tú y Héctor Guerrero. Fueron ustedes dos. No, Héctor no. Señor ministro, mire, tú. ¿qué usted va a hacer con Oye, el hacinamiento? Tú eras el culpable. No, sí, Iván, no tú. yo dije algunas cosas. Tú. Pero Nosotros no, siempre pero defendíamos no a, nuestra, a nuestra profesora. Algunas cosas yo decía. Siempre, siempre era defendíamos verdad, a nuestra era profesora. Verdad, pero, señor ministro, mire, ¿qué usted va a hacer con el hacinamiento? Usted sabe muy bien que el hacinamiento es un problema grande en la transmisión de este tipo de enfermedades. ¿Qué usted va a hacer con el agua potable? La mayoría de estos hogares no les llega agua potable y tienen que comprar de un camión y almacenarlo en sus casas. ¿Qué usted va a hacer con los drenajes, señores? Cuando aquí llueve, el agua se acumula y se forman charcos y se forman pozos en donde proliferan entonces los mosquitos. Es decir, ¿qué usted va a hacer con todo eso? ¿Qué usted hace con poner un mosquitero, un mosquitero que muy probablemente la gente no lo va a utilizar? porque no tiene energía eléctrica. Y con este calor que hace en las noches, es eh, que usted no puede prender ni siquiera su abaniquito. Usted puede prender, nadie va a poner un mosquitero. Pues ¿cómo usted duerme en un sitio? En donde no hay agua, en donde no hay energía eléctrica, en donde en la casa tienen que vivir juntos más de 10 y 15 personas. Digo, usted debe saber eso si usted visita los barrios de nuestra capital y si visita los barrios más populosos y más pobres. ¿Qué usted va a hacer con todo eso? ¿Cómo usted va a disminuir este brote de malaria? No, pero no es mucho tampoco. ¿Qué? No, no es mucho que no mucho que no no es un brote muy grande por lo menos lo que está registrado bueno lo que está registrado Mario sí, no es un brote muy eso grande. probablemente no sea ni el 20% de lo que está pasando no 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 vamos a hacer aquí no hay registro Mario. no no vamos a ser alarmistas porque desor, no creo en este que país. sea no creo que sea una situación eh, en estos momentos aquí a las autoridades alarmante. cuando se le presenta una situación no saben cómo intervenir Mario porque no tienen información aquí no hay registro de nada Mario aquí todo el mundo hace lo que le da la gana Aquí todo se politiza. Aquí, en este país, no le importa la salud del más pobre. A nadie le importa eso. Y eso tú no lo es verdad, sabes. Iván. Eso es una cosa triste tener que decir tú una si, cosa como esta. Termina, pero es así. No siempre da es así. dañando el programa. No, yo no he dañado ningún programa. Sí. Yo estoy diciendo la verdad. Emma. De... Y ahora continuamos con la receta médica de la feta. Señores, continuamos con la receta médica de la Z. Hoy es jueves, edición especial de la receta médica. Y antes de pasar eh, a interactuar con el pueblo, con la gente, que es el alma de la Z101, pues eh, quiero dar la oportunidad pues al licenciado, al doctor Tarquino Santana, un psicólogo y es uno de los eh, profesores de, de varias de las universidades más prestigiosas de nuestro país que viene a dar un anuncio. De una actividad muy importante que va a tener, pues, eh, con, con nuestro compañero, el doctor Héctor Guerrero Heredia. Bien, muchas gracias, doctor Silva. Muchas gracias, eh, doctor Lama, por darme la oportunidad de este, avisar a la radioaudiencia que este sábado vamos a tener al doctor Héctor Guerrero con una interesante charla titulada. ¿Cómo y por qué pensamos? Un análisis de la neurociencia y esta charla abierta al público, gratuita, se va a llevar a cabo el próximo sábado 8 de septiembre en la librería Cuesta a las 10 de la mañana. Invitamos a todas las personas interesadas, a profesionales en el campo de la salud mental y al público en general a participar de esta interesante charla. Que eh, tendrá, reiteramos como invitado al doctor Héctor Guerrero Heredia con el título de ¿Por qué y cómo pensamos? Un análisis desde la neurociencia. Este reiteramos sábado. Este sábado. Sábado, 10 de la mañana. 10 de la, de librería la mañana. Cuesta. La librería librería cuesta, cuesta. Está. 27 este, de febrero con Abraham Lincoln. Con Abraham Lincoln, correcto. Centro aquí. Cuesta del libro entre de del libro 10, de la, 10 mañana, de la mañana sábado 8 de la mañana abierta 10 de la mañana 10 de la mañana, 10 de la mañana. 10 de la mañana. sábado 10 a las 10 no sábado 8 a ah, sábado 8 a las, a las 10, 10 de 10. la mañana o sea este sábado este sábado héctor este guerrero sábado. heredia el tema es cómo y por qué pensamos un análisis de la neurociencia el doctor guerrero se ha interesado mucho Eso por el tema de la neurociencia ese es uno de sus, y, sus ya, temas preferidos sí. y yo sé sí. que domina el tema con mucha, muy, muy bien. Así que vamos a acompañar a Héctor Guerrero Heredia este sábado, este sábado, eh, ya dentro de dos días, uh -huh. en el centro eh, Cuesta del Libro, en la 27 de febrero con Abraham Lincoln, 10 una, de la una, mañana. Una de las cosas que más me encantan de Héctor cuando está haciendo una exposición es el lenguaje sencillo y llano que utiliza para que todo el mundo lo pueda entender. Déjame decirte que las charlas del de, de doctor Guerrero pues son maravillosas por eso, porque no importa eh, del género que usted sea, ni de la profesión que usted sea, usted va a entender al doctor Guerrero cuando habla. Estamos en vivo en Z101Digital.com. Así que vamos a, a ver este programa también, está en diferido, en ZTV, eh, una serie de... de de videos, de todo lo que pasa acá. Vamos a dar las gracias a José del orbe que está en cámara, y a Carlos Gutiérrez, en el máster ahí, que son los que nos están dando seguimiento todos los días. Ah, está bueno. Así es. Está bien. No, está eh, vamos a recibir llamadas, señores, okay. en el 732-0101-732- 0101, como que ya está cambiando la temperatura. Sí, yo tengo un frío que me estoy sí. congelando. Eh, ya se nota un me ambiente como más, menos claro. cálido en las calles de la República Dominicana. Receta médica, buenos días. Gracias, buenos días. Al doctor Mario Lama. Dígame. Quisiera o oh, escucharlo abordar temas de ginecología, como hacía antes, hace mucho tiempo que no lo escucho así. Sí, es verdad. Exclusivamente de ginecología. Con esa maestría que usted tiene para abordarlos. Es que, Gracias. No, es, que es que estos compañeros míos. ayer la gente te lo dijo Mario. Sí. Tú sabes que ayer nosotros se se se, se, se te un poquito el tema. Eso dañó un el tema. Él lo dañó porque sí. no es cirujano. Entonces, eh, pero las preguntas fueron dirigidas a temas exclusivamente. Mira qué vamos a hacer, Iván. Tenemos que hacer un mira programa. Mira qué vamos a hacer. Vamos a cogernos. Pero sin Héctor. No tú y yo. Sí tú y yo tú y yo. Yo mira qué vamos a hacer. Sí. Yo te voy a hacer una entrevista una vez al mes. Ok. Y tú vas a hablar de podiatría. De podiatría, de, Tú solamente. no te vas a meter en, en la romana no, ni no, te vas no, a meter no. en nada. Nada de eso, nada de eso. No, no. Tú vas a hablar de podiatría, podiatría y todo. Y luego, una semana, tú me entrevistas a mí y Excelente. hablamos de ginecología. De ginecología, yo sé, la gente quiere, quiere escucharte. Sí, pero la no hablamos de escucharme. más nada. Más nada, no, no vamos a mezclar nada. Bueno, está hecho. Hecho el trato. Comienzo yo el jueves que viene. Excelente, Mario. Está bien. Un compromiso para el próximo jueves. No te, yo creo que no tenemos invitados. Pues creo que tenemos a alguien, pero son 20 minutos. La, okay. El resto del programa lo hacemos nosotros. Okay. Es verdad, Iván. No damos uso de este, sí, buenos días. de este instrumento. Mario, lo correcto es un llamado a la gente del gobierno: que la vida es prevenir, ir antes de, no después de. Eso. Gracias por su llamada, señor. Buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien mira Mario, es eh, la doctora Molina, doctora Fíjate, Molina. el tema que ustedes están eh, que están exponiendo es sumamente importante porque estamos eh agarrando eh, una situación difícil con esta, de estas epidemias poniendo ahora están en el tapete la malaria y a la señora que te habló de que, eh, todo hace mucho que no habla de ginecología, a veces hay que hacer un espacio para estas cosas, para concientizar a las personas De verdad, eh, tenemos que hablar sobre esto, porque sobre la higiene se habla poco y la higiene son las que traen a veces los problemas, la poca higiene, son las que traen los problemas de las enfermedades. Gracias, doctora Molina. sí es... Pero es que de verdad nos estamos descuidando con el tema ginecológico. Y, y sí, va, y tú también tienes mucho que no habla de podiatría. Es ¿verdad? cierto, es cierto. Nos, deba, nos dejamos llevar de los problemas nacionales del sector salud y nos digregamos en otro tema. Pero sí, vamos a, vamos a retomar algunos temas. Receta médica. Sí, gracias. Buen día. Le habla Diome desde Santiago. Desde Santiago. Mira, es, es, es para informarle que hay ahora mismo. Esto, un problema de salud, principalmente como una ñañara que uno tiene en el cuerpo. Ajá. Y hasta que uno no se arraque, que bota sangre, no se le quita la picazón. Bueno, vaya un dermatólogo, mi señor. Vamos, vamos al dermatólogo. ¿Tú ¿Sabes que Yo veo mucho no? en los barrios, Mario. Yo veo mucha escabiasis. También sí. la escabiasis es producto de la pobreza, es producto de la falta de agua potable, es producto pues de la higiene. Claro. Receta y médica, voy, buenas. Como no, buen día, doctor. doctor. Un admirador de sus planteamientos médicos y sociales, un admirador fijo de ese aporte que ustedes hacen, una gran combinación. Una pregunta para el, especializada para el doctor eh, Silva. Doctor, una persona que ha padecido de el denominado pie de atleta y lo ha curado, pero le ha quedado en la parte de la unión del dedo, de uno de los dedos del pie, en la parte de la unión del dedo con la masa, no soy experto, el pliegue, el plieguito ahí. Exacto, en esa en ese pequeña hendidura, doctor, ¿no? que es un medio, vamos a llamarlo así, con la parte interna, le ha quedado como una pequeña capa más cerámica. Ay, 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 Sí, pero, se cayó pero ya, ya. Yo, sé, yo sé ya lo que él me quiere decir. Eso es, nosotros le llamamos a eso eritrasma. Eritrasma es cuando una bacteria, que se llama Clostridium minutissimum, invade tu piel. Es ¿eh? si decir, sacar esa bacteria de ahí es bastante difícil. Yo te recomiendo ir donde un especialista. Para ponerte un tratamiento específico para eliminar ese clostridio de ahí. Lo que pasó fue que te dio a ti el pie de atleta, eh, y después del pie de atleta, pues te invadió esta, esta bacteria que es bien difícil de erradicar. Receta médica, buenos días. Sí, buenos días. Mario. Dígame. Seara, 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 seara ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Tenía mucho que no te escuchaba, Seara, ¿qué pasa? Es que se me perdió tu celular. Ok. Eh, bueno, tu número y, y llamar a la receta. en una vaina, a mí. Bueno, y tú estás en la consulta. El doctor Seara es neumólogo. Tú eres neumólogo, ¿verdad, Seara? Sí, sí. Neumólogo. ¿En qué clínica tú trabajas? En la Unión Médica. En la Unión Médica. Cuéntanos, Seara, ¿cómo está todo? No, no, que simplemente quería hablar algo contigo, eh, pero me gustaría que por, por tu celular, a ver puedes enviar el número. Eh, mi celular es público, Seara, por eso te lo voy a dar, porque ustedes me buscan en el internet y lo van a encontrar inmediatamente. Eh, mm, bueno, <laughs> déjame quitarme un problema porque después voy a tener 400 llamadas. Llámame al 809-549-4989, que es la central. Dile que te okay. pasen donde cundo. Okay. Gracias, Seara. Nos vemos. Receta médica, buenas. Receta médica. Receta médica. Sí, buenos días. Buenos días. Eh, hace tiempo que quería comunicarme con ustedes para hacerle una pregunta. Eh, yo tengo una histerectomía. ¿Una? Histerectomía me hicieron hace un par de años. Ahora tengo decencia. Eh, mi ginecóloga me iba a hacer la cirugía y me dijo que no, que no se sentía competente y que fuera donde un urólogo, eh, ¿qué ustedes me dicen? Bueno, que la reparación de los descensos de vejiga, eh, el ginecólogo está en capacidad de resolverlo, y también eh, los urólogos, ambos, eh, los urólogos utilizan algunas técnicas, y nosotros utilizamos también otras técnicas, o sea que de primera intención el ginecólogo es un procedimiento ginecológico generalmente. Receta médica. Vaya a un urólogo o vaya buenas. a otro ginecólogo, mi señora. Receta buenas. médica. Buenas. Buenas. Yo ¿Necesito si está en sus posibilidades el teléfono del podólogo? Del podiatra. El teléfono del podiatra Iván Silva. Apúntame por ahí no tu celular. Yo no me lo sé, pero yo se lo voy a decir en un ratico, en lo que me lo dan. Receta médica. Buenas. Bueno, buenas tardes, buenos días, doctor. Buenos días. Habla el periodista y abogado José Manuel Adame de San Juan de la Maguán. Dame un minutico doctor. Adame. dame, un minutico Adame. Señora, sí. el teléfono es 537-1783. Apúntelo, 809-537-1783. Dígame, dígame, dígame. Doctor, sí. Yo no quiero escuchar a ustedes. Tratar el tema de salud penitenciaria. Porque, doctor, en las cárceles de este país, como la de San Juan de la Maguana, la más inmunda del interior, hay una situación de salud muy crítica. Usted entra ahí, sale de ahí con la con de todo, con todos los tipos de enfermedades. Vamos a hablar sobre salud penitenciaria, que nadie se acuerda de los presos en este país. Así es, un tema muy interesante. Sobre todo por el nivel de hacinamiento. Ya saben, eh, este sábado, 8 de no. se... Este sábado 8 de septiembre a las 10 de la mañana, Héctor Guerrero Heredia en Centro Cuesta del Libro. Eh, vamos a acompañarlo. Gracias, doctor eh, licenciado. Receta Ana, médica, buenas. Buenas. ¿La receta? La receta. Eh, yo quiero preguntar: ¿qué diferencia hay o en, en qué se basan ustedes para el término podólogo cambiando por podiatra? Ah, son dos eso, eso depende eso depende de la escuela que tú te hayas graduado en Europa normalmente se utiliza escuela de podología en Estados Unidos se, se utiliza escuela de podiatría en Inglaterra también en Canadá se utiliza escuela de podiatría entonces tú eso eres podiatra mismo, o eres po, po, eh, podólogo de, yo soy podiatra porque yo me gradué en Estados Unidos pero el que se graduó en, en España se llama podólogo y es lo mismo y es la misma cuestión ¿usted pues yo mi señora receta médica buenas sí bueno sí señor Mario, yo estoy llamando. Yo no sé de dónde que sacan esa gente que el 89% de la gente se siente como conforme con eso de la, de la salud. Mira, yo, yo soy joven, discapacitado, y tengo ahora mismo tengo un problema porque tengo una niña que después de los 13 años me está convulsionando. Y me dijeron que tengo que comprarle una patilla de como por 5 o 6 años, y si sigue. Luego de ese tiempo, entonces va a ser de por vida. Y ya yo tengo como un año en eso, óyeme, y ya no puedo comprarla, ya no sé qué voy a hacer. Esa, ese, esa empresa que dijo eso fue la misma empresa que dijo que Danilo ganó con un 62% mira, con los escáneres hay, dañados. Ahí es que tú lo dañas siempre. Mira, es, Iván, es la verdad. Mira, Iván, después de la pausa vamos a hacer una encuesta y vamos a hacer una encuesta para ver su grado de satisfacción con las ARS. Y usted va a decir: ¿satisfecho? No satisfecho. Eh, eh, sí, vamos, vamos a hablar: o satisfecho o no satisfecho. Y vamos a hacer nosotros una encuesta. Y vamos a preguntar a qué ARS pertenece. ¿Te parece, Iván? Me gusta mucho. Una encuesta: 7320101 0101 ¿Está usted satisfecho o no satisfecho con su ARS? ¿Y cuál es su ARS? Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. La Asociación Dominicana de Riesgo de Salud, ADAR, eh, hace pública una encuesta de la GALUP que informa que el 89% de los afiliados al sistema privado de las ARS está satisfecho. Entonces nosotros vamos a hacer una encuesta aquí también. Eh, usted debe decir si está satisfecho o no satisfecho y cuál es su ARS. No Mira, vamos aquí, a permitir... Aquí escribe Juan Rey de San Francisco de Macorís y dice no satisfecho. Sí, pero oigan, Iván, vamos a mantenernos neutrales. Usted va a decir satisfecho o no satisfecho y cuál es su ARS. No queremos más nada, por favor. Eh, las personas que no cumplan con estas, estos requisitos de la llamada, simplemente lo vamos a sacar. ¿Satisfecho o no satisfecho? ¿Y quién es? ¿Cuál es su ARS? Receta médica 7320101. ¿Usted está satisfecho o no satisfecho con su ARS? Sí, un segundo, te voy a decir. Gracias por su llamada. ¿Receta médica? Buenas. No, no estoy satisfecha porque los bancos son unos ladrones. Ah, pero usted ve, todas esas llamadas la vamos a sacar. Ayúdennos. Usted dice no satisfecha o satisfecha, y mi ARS es fulana. ¿Usted cree que puede ayudarnos? Es más positivo que usted exprese su conformidad o su inconformidad a través de este método e identificando a la ARS a la que usted pertenece. Buenos días, receta médica. Buenos días, receta médica. Buen día, Mario. ¿Satisfecho o no satisfecho? Satisfecho, señor. Satisfecho. ¿Cuál es su ARS? Simar. No estoy satisfecho yo. Ah, no, no, estoy ah, satisfecho. no, no satisfecho. Ok, uno, no satisfecho, Simar. Receta médica, buenas. Buenos días, satisfecho, ARS. Universal, satisfecho. Receta médica, buenas. Buenas. Digan ustedes, ¿satisfecho o no? No satisfecho. ¿Su ARS? Humano. Humano. Vamos a seguir recibiendo llamadas. Satisfecho o no. No satisfecho. ¿Quién es su A.R.S.? Humano. Humano. Vamos a seguir recibiendo llamadas buenas. No satisfecho. Su A.R.S. Humano. Humano. Vamos a seguir recibiendo llamadas buenas. Gracias. Buenos días doctor. Satisfecho o no. No. ¿Cuál es su A.R.S.? Humano. Humano. Vamos a seguir recibiendo llamadas buenas. Eh, pali. Sat no se satisfecho. No satisfecho, Pali. Ya no siga más. No, no, espérate, Iván, espérate. Claro que sí, vamos a seguir. Receta sí. médica, buenas. Sí, buenas. Satisfecho o no? No satisfecho, ¿Y humano. cuál es humano? Ladrones por demás. Ay, 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 eso, eso estaba de más, mi amigo. Receta sí. médica, buenas. No satisfecho. Perdón, no entendí. No satisfecho. Su RS. Eh, cenaza. Vamos a seguir recibiendo llamadas. Buenas. Buenas. ¿Satisfecho Satisfe o no? Satisfecho universal. Universal. Ahí está, satisfecho universal. Receta médica, buenas. Receta médica. Receta médica, buenas. Ese, ese de universal ah, no. me parece ¿Sí? que llamó ahorita. Fue la misma no satisfecha. No satisfecha. ¿Y su ARS? Humano. Humano. Vamos a seguir recibiendo llamadas, buenas. Bueno, hija. ¿Satisfecho o no? No satisfecho. ¿Su ARS? Es eh, humano. Le habla Samuel Valdés. Humano, ahí está Samuel. Gracias por su llamada. Receta médica, buenas. ¿Usted está satisfecho sí, o no con su ARS? No satisfecho. ¿Y su ARS? Eh, ser humano. Humano. Vamos a seguir recibiendo llamadas. Buenas. Sat ¿Satisfecho buenas. o no? No satisfecho. Su ARS. Humano y UAS. Humano y la UAS. Vamos a seguir. Receta médica. Buenas. Satisfecho. Grupo médico asociado. Grupo médico asociado. Está satisfecho. Vamos a seguir recibiendo. Buenas. Buenas. Sí. No satisfecho. ARS ah, humano. Humano. No satisfecho. Seguimos recibiendo llamadas. Buenas. No satisfecho. Humano. Humano, no satisfecho. Receta médica, buenas. Buenas. ¿Sí? No satisfecho. Su, ¿Su seguro? Humano. Humano, no satisfecho. Ya no siga, maestro. No, espérate, Iván. Es que ya te va a dar lo mismo como no, Nos quedan un minuto. Y, y el de la nacional llamó dos veces. Receta médica, buenas. buena. Satisfecho. Pali, no satisfecho. Pali, no que ya satisfecho. Eso no va a salir de ahí. Bueno, Iván, mira. No va a salir de ahí. Mario, mira, esa empresa que está ahí, eh, esa empresa que está sí, pero, ahí, espérate, esa galo. No hagas juicio de valores. Espérate, espérate, pero espérate. vamos, espérate. déjame hablar. Recibimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 llamadas. Oh, por Dios. De esas 16 llamadas. No, solamente 3. 3 estuvieron satisfechos. Es eh, si eh, sobrepasa el 90%, la no satisfacción de las ARS para el pueblo dominicano. Entonces, esto es una falacia, muy probablemente, esto es una falacia. Iván. Como también fue una falacia la misma encuestadora que dijo que Danilo ganaba con un 62%. Ganó, Iván, ganó. No, no ganó. Pero es que tú estás mezclando. No ganó. Es que, pero hay que acordárselo a la gente, que esa misma empresa no, que está ahí dañe. fue la que me, le mintió al pueblo y ah. ahora le está mintiendo de nuevo, estás siendo, favoreciendo de una manera burda y asquerosa a las ARS, cuando todo el mundo sabe aquí que las ARS no están dando el servicio como deberían darlo. Que siendo, están abusando del pueblo, que están siendo, abusando de, la, de sus afiliados. Señores. está siendo injusto, Iván. No, no estoy siendo injusto. Sí. Injusto es lo que ellos le están haciendo a sus afiliados. Lo que humanos le está haciendo a esos afiliados que están ahí, que llamaron y que dijeron que no están satisfechos con ese servicio. Eso sí es injusto. Mira, Iván, yo creo que vamos a tener que hacer el programa especial para hablar de las ARS, hablar de los problemas de salud, porque hoy, esta encuesta que hicimos aquí debería poner a pensar a nuestros amigos de las ARS privadas. Así que yo le hago un llamado a nuestro amigo Vargas, presidente de la DAR, y le hago un llamado a las diferentes aseguradoras de salud de la República Dominicana, porque lo que está diciendo la gente, por lo menos en este medio de comunicación, no coincide con lo que le están diciendo. A ustedes. Así que, Cundo, mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí nuevamente. Esta fue la receta médica de la Z.